Discover, this is Daniela. Hi, it's Jennifer Coolidge. I just want to thank you for making me feel so special. I earn cash back on debit for my dinner party groceries. That's great. But with Discover Cashback Debit, we give everyone cash back on everyday purchases. Anything else I can help you with? Do you like asparagus and mushroom sorbet? I've got leftovers. Introducing Discover Cashback Debit, a checking account with cash back. It pays to Discover. Eligibility in terms of Discover.com slash cashback debit. Discover Bank, member FDIC. Hoy traigo uno de esos conceptos modernos, de los que gustan y llenan páginas enteras de contenido, y que supone una actualización de cualquier otro concepto ya existente. No va a ser tan largo ni tan complejo como el anterior, por supuesto. Venimos de los cimientos de las nubes. Ya sabemos de qué están hechas, pero ¿cómo están hechas? Hoy toca hablar de cuando el software define cosas o de cuando hay cosas definidas por software. Bienvenidos a Yo Virtualizador, tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Naturalmente es difícil que el software defina algo por sí mismo, salvo sus propios límites. Lo que pasa es que tiene ese nombre, solo eso. Cuando alguien define un entorno con el que se realiza la configuración y limitación, o cualquier otra acción sobre un elemento que será el que proporciona los diferentes recursos para ello. Habrá muchísima variedad, y la nube vive de ello. Cuantas más cosas se definan por software, mayor independencia tendrá de cara al consumidor y, por supuesto, con respecto al proveedor y la tecnología usada. Y lo más importante de esto es que volvemos a segmentar desde el punto de vista los conceptos de qué es qué en producción, qué es qué en administración, vemos los planos, los entornos, los servicios. A partir de ahora, cada concepto de producción, de gestión, de lo que sea que hemos construido, dependerá de la producción, de la entrega final, de un conjunto de elementos que serán los que nos están, en resumen, dando el servicio. La infraestructura es otra guerra, así que vamos a ver qué jugadores, qué caballos de batalla pueden salir. Para empezar, voy con un concepto abstracto que es el software definido por software. Esto es una premisa con muchísimo interés y que toma cuerpo en función de un viejo concepto filosófico, no tan viejo como la filosofía en sí, pero vamos, que no es nuevo. Eh, si bien nada de esto nos lleva a las máquinas autoconscientes, para el ojo no entrenado o desconocedor de ciertos tipos de tecnologías, puede confundir esa supuesta conciencia, esa supuesta conciencia, con lo que otros, con menos idea o simplemente un comercial llamarían es automágico. Es automágico. He hecho una diferenciación entre infraestructura y todo lo demás porque a partir de ahora. Entramos a jugar en modo capa. Habrá capas y más capas, y cada capa tendrá niveles de abstracción diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de almacenamiento, es muy posible que no estemos hablando de sectores, cilindros y cabezas, sino que más bien estamos hablando de una loon o de un ser. Son tres niveles que corresponden a un. Nivel físico de bajo nivel, lo maneja la controladora. Otro de medio nivel, que lo maneja el sistema operativo. Y otro de alto nivel, que lo maneja el usuario. Podríamos tener un cuarto nivel, que es una snapshot, la cual está gestionada por el sistema operativo también. Pero también es manejado por el software de backup, por ejemplo. Aquí empiezan las dependencias. En realidad podemos... Subdividir cada uno de estos en más, pero con esto me sirve para este capítulo. Así que empezamos por algo como esto, el almacenamiento. A ver a dónde llego. SDS Software Definite Storage. Software Defined Storage. El almacenamiento definido por software. Es quizás la primera de las ideas que nos pueden surgir, y con diferencia, la. Que más veces eh, he tocado en este podcast. Creo que es el más fácil de entender. Lo único que hay que hacer, lo único que hay que reconocer, que SDS, eh, software de Finet Storage, es un concepto. En el capítulo que hice sobre las nubes, este SDS tendría un producto derivado, que sería un eh, SaaS, un Storage As a Service. O un almacenamiento como servicio, y que su consumidor puede ser un IAS, puede ser otro SaaS, o puede ser el usuario final. Cuando hice el capítulo sobre las nubes, hablando de sus niveles, en el de infraestructura como servicio, hablé de un producto que conocí en su día, llamado Matrix, el cual, siendo mucho más que esto, también contenía un subservicio, lo podremos llamar así, el cual es precisamente dueño del almacenamiento y de los componentes necesarios para servir ese almacenamiento. Esto es raro y podríamos considerarlo de forma independiente como un SAS, pero no, porque esto forma parte de algo mucho mayor y no es simplemente un almacenamiento como servicio, cosa que ya nos darían otro tipo de, de productos, que nadie tiene nada tienen que ver con infraestructura y subsistemas como los que estamos tratando, pero sí con mucho más como servicios de nube al usuario final o al intermedio profesional o al doméstico. No me voy a meter ahí. Eso es servicio al usuario al fin y al cabo. La diferencia entre SDS y Stories as a Service es el concepto de uso final. Si está orientado a ser servicio consumido por otras máquinas, o a ser consumido por usuarios directamente. ¿Teoría aburrida o no? Bien, después de esto vamos a centrar un poco el tiro en lo que es la teoría de qué es el software defined storage. En principio, el almacenamiento definido por software es un conjunto de políticas, directivas, automatizaciones, que nos permitirá gestionar por medio de políticas la incorporación y uso del almacenamiento. A ver, esto suena demasiado académico y aburrido, demasiado encorbatado, así que vamos a la parte práctica, a la parte divertida. Gracias a esto, podemos tener varias calidades de disco, y que sea la cabina del disco la que se encargue de repartir dicha calidad a sus diferentes consumidores, con una serie de... Pools, de grupos de recursos de almacenamiento, creados en base a grupos de discos, con una determinada combinación de características, y que cada una de esas combinaciones podemos nombrarla. ¡Oh, qué novedad! Y seguro que a nadie se le hubiera ocurrido. Con el nombre de metales preciosos. Simplemente por el hecho de definir cuál podría ser más barato a más caro o más mantenible o menos mantenible por cuestiones de volatilidad, eh, resistencia, velocidad, capacidad de almacenamiento, en fin, muchas variables. Todavía recuerdo cuando un RAID 10 formado por grupos de cuatro discos SAS de 15.000 revoluciones por minuto se le denominaba calidad oro. Y e incluso llegaba a tener apelativos como la crema de la crema de la cabina. Muy mal se me tiene que dar para no emular eso ahora mismo con un par de discos de estado sólido. Con lo cual volvemos a lo mismo que en su día pareció una buena idea decir oro platino adamantium. En serio, llegué a tener una cabina con una calidad de, de disco adamantium. Que lo llegué a ver en lugar de algo tan simple como un emparejamiento, una cadena como tecnología, número de discos, tipo raíz, tipo de conexión. Porque a mí, sinceramente, me dice mucho más nvme raid 10 10-pCIE-Local. Eh, me va a quedar clarísimo qué es lo que va a pasar. Eh, también si lo que leo es. En Nearline-7200-RAID 60-NFS. Pero claro, esto es muy, 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 muy largo de decir. Y es mejor decir calidad adamantium versus calidad yeso. Pero bueno, son cosas que pasan. Y que ahí me digan que es bronce, pues muy bien, pero no me aclara lo que voy a obtener. Lo triste es que ninguna nube, ningún IAS, nos va a dar mucho más allá de. No puedes pedir más de 345 IOPS e por máquina a repartir entre todos los discos. Esto no me lo invento, esto lo tenéis en las especificaciones de máquinas virtuales de Azure. Esto me sucede porque, tal como comenté en el capítulo de los cimientos de las nubes, la abstracción que pueda meter el proveedor de servicio puede ser más alta o más baja e incluso puede llegar que con una misma denominación tengamos una horquilla tan amplia que realmente bajo ese oro esté metiendo básicamente eh, satas en raid con una caché de aceleración simplemente por cubrir un mínimo de transferencia. Y no es malo, solo que luego me preguntan algunos juniors que por qué hay agua en el suelo y bueno, pues me toca decir que no es agua, es que cuando las nubes eh, se estremecen llueven lágrimas de ingeniero. Para mí, la más importante de las características que me aporta el sistema de gestión de cualquier SDS va a ser la capacidad que me aporte dicho sistema para manipular desde el plano de control cómo se ofrecen los recursos. Porque de todas maneras lo que quiero es tener control sobre el software de control. ¿Y sobre qué características quiero tener control? Pues básicamente sobre todas, pero como eso normalmente no es posible... Voy a empezar por las que más lejos me quedan porque suelen ser características propias y cerradas de cada uno de los fabricantes. Carta de deseos. Aquí empezamos con dos características muy 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 demandadas y muy importantes. Y a la vez excluyentes entre sí en la mayoría de los casos, como son la de duplicación y el cifrado. Cualquier sistema de almacenamiento debería permitir de una forma u otra que los datos almacenados puedan estar cifrados. Y si además eso se puede hacer de forma transparente, definida por el administrador, y no de forma individual en cada disco o sistema, es un gran avance. Hace muchísimo tiempo yo recuerdo poseer una controladora que se introducía en la faja ID del disco duro y que tenía una serie de mochilas. Había una de serie, una de paralelo, creo recordar que también había una USB, también había una llave física, que es la que no entiendo, pero bueno, a modo de, de llave, para que quien poseyese dicha mochila eh, pudiera acceder al contenido cifrado de ese disco. Todo esto ha evolucionado tantísimo que ahora mismo cualquier sistema que se precie lo va a hacer vía procesadores específicos de placa y lo va a hacer fuera del consumo ordinario del usuario local, lo cual no nos va a penalizar en rendimiento o al menos esa es la teoría. Que el sistema de almacenamiento permita cifrado nos va a definir una serie de políticas a nivel de almacenamiento, las cuales vamos a declarar eh, si hay una categoría calidad, eh, grupo de almacenamiento o cabina completa para ese tipo de almacenamiento cifrado, del cual, va a, del cual se va a encargar directamente el hardware. La deduplicación. Creo que esto es demasiado complejo. Vamos a dejarlo aparcado durante un pequeño periodo de tiempo y sacaré un. No sé, ya tocará hablar. He eliminado toda esta sección aposta porque hay muchísimo de donde agarrar y no cabe en las escasas 15 líneas que había preparado ahora. Resumimos un poco. Así que resumiendo: una cabina de discos, por ejemplo, nos ofrece almacenamiento. El servicio es el almacenamiento, sea del tipo que sea. Nos puede ofrecer. Un servicio de disco en bloques, por ejemplo, como puede ser el disco entregado por SCASI, o un servicio de almacenamiento de ficheros, como puede ser un CIFS o un NFS. Son productos diferentes ofertados por el software de la cabina, un software determinado, que es el que administra, gestiona y de algún modo abstrae el acceso a disco. Tenemos algo claro, que aquí hay al menos dos planos el de gestión y el de servicio. En el plano de gestión podemos tener una o varias vías de administración, quizás una web o una interfaz de comandos. También es posible que tengamos un API que de alguna manera pueda ser local o remota. Permite que las capacidades de la infraestructura sean programables. En el plano de producción, de servicio, lo que vamos a querer es un servicio determinado, un producto, y el consumidor de ese producto determinado puede tener más o menos interés, de hecho, eh, el menos es lo más habitual, en las características físicas más allá de las especificaciones de consumo. Si el bote de sopa instantánea o de ramen pone añadir agua caliente para disfrutar y tiene tropecientas calorías en el servicio de disco el administrador del servicio el proveedor pondrá algo equivalente como conecta por y es casi a esta dirección y tamaño de tropecientas teras con un puñado de IOPS, bueno por poner un ejemplo volviendo al tema del ejemplo de antes del matrix lo que me viene a la cabeza es que podía, mediante la capacidad que tiene para hablar con cualquiera de sus equipos soportados, podía realizar cambios como, por ejemplo, asignar y presentar loons o cambiar su calidad de forma transparente, sin intervención de un operador más allá de la operación de API o de interfaz o de lo que sea, y sin llevar prácticamente ninguna operación que no sea a, a través de su consola. Obviamente todo esto en su día estaba muy bien, pero la implementación correcta de cualquiera de esas funcionalidades implicaba unos conocimientos brutales por parte del arquitecto y bastante tiempo de prueba y error y ensayo y además de la necesidad de revisar dichos procesos en cada cambio de versión en alguno de los extremos, o sea, básicamente un mantenimiento. Por eso vamos a actualizarnos y ponernos al día. Como elemento más notable de almacenamiento de almacenamiento definido por software, tenemos dos conceptos que son el que nos acerca al mundo de la hiperconvergencia y el que nos eh, acepta en el mundo de los sistemas disponibles, de los cuales ya hablaré a su debido tiempo porque aún no he llegado y no he podido explicar, no he podido esbozar este concepto en este podcast. Nos quedamos con la hiperconvergencia, y es que la hiperconvergencia es un concepto del cual ya he hablado y nos permite utilizar el propio hardware de los servidores en pro de sustituir un elemento caro como es la cabina de almacenamiento. Si bien esto suena espectacular, no es oro todo lo que reluce y tampoco es la mejor de las soluciones para todos los entornos, cosa que no terminan de entender cierto tipo de comerciales. Voy a hablar de dos soluciones de hiperconvergencia que estaban en el cuadrante de Garner de hace un par de años como las más avanzadas. cuadrante que por decirlo de alguna manera no ha cambiado en gran medida su foto final, eh, lo cual me hace seguir pensando lo mismo que puse ya en aquel capítulo. os dejaré posiblemente dejé los enlaces en, en la descripción. Sin embargo, mi opinión es aparte de la realidad, es que entre Nutanix y VMware se reparten una masa muy importante de este tipo de soluciones, eh, apoyándose en dos juegos de tecnologías bien conocidos. El tercero es Hyper-V, pero Hyper-V mm, está lejos de alcanzar la masa de, de volumen de, de usuarios en. En, esta, en este área de tecnologías en, en SDS. Así que vamos con Bienware y Nutanix. El primero, y es casi, presente de una forma muy difusa en Bienware, pero en cambio es totalmente visible y apreciable en Nutanix. En Nutanix, donde cada miembro Aporta la totalidad de sus discos, de forma que cada nodo responsable de las operaciones de bajo nivel de sus discos y controladoras a, se lo entrega todo al software de gestión de SDS de Nutanix, el cual se encargará de garantizar la disponibilidad de los recursos a lo largo del clúster, al igual que en el caso de VMware. En todos los casos, el software de disco expone un terminador a nivel de clúster, el cual recibe las peticiones desde la capa de gestión, la cual determina que un nodo es el maestro y cuáles son los nodos subsidiarios y el orden en el cual se accederá a los recursos. Mientras tanto, la capa de gestión del clúster Hace inventario con lo que le informan los nodos y ofrece la posibilidad de distribuir ese almacenamiento garantizando el número de copias que se le soliciten a lo largo de toda la infraestructura para evitar pérdidas de redundancia o pérdidas de integridad Para al final ofrecer a la capa del hipervisor de acrópolis el disco en forma de pool de almacenamiento y de esa forma descargar tanto al usuario como al hipervisor de dichas operaciones a la vez que realiza una labor de abstracción de la información bastante notable por lo general este tipo de situaciones mmm, no ofrecen herramientas no es frecuente saber la ubicación exacta y no solamente Hablo de, de sectores, cabezas, no, hablo de disco, número de disco y nodo de un fichero con, en concreto. Con vmware la cosa cambia un poquito y cambia en el sentido que los conceptos no son los mismos, pero la implementación casi sí lo es. La implementación varía, ya que no está expuesto públicamente, al menos no es tan evidente la conectividad del disco. Eh, la cual se realiza por protocolos internos, tanto con ISCASI como a través de CloneD. Es decir, no puedo ir a un nodo SXI con VISAN y decirle, me voy a conectar a ti por iSCSI. No, no voy a tener multipad, puesto que el servicio de ISCASI no lo levanta el nodo, sino lo levanta el servicio de VISAN. ¿Vale? Y el servicio de Visan corre a nivel de clúster. El resto de los conceptos son prácticamente los mismos. El nodo se encargará de hablar con su controladora y sus discos y todos los nodos aportan exactamente el mismo valor, las mismas capacidades, sin permitir asimetrías a lo que es el datastore único de Visan, el cual está distribuido a lo largo de toda la infraestructura. Debería hablar aquí de... Otro elemento, pero claro, ya lo toqué en su momento, que es la base de HP, que hereda todas las virtudes y defectos de Lefhan, pero que al estar fuera de ese cuadrante Garner del que hablé en su día, pues vamos a dejarlo ahí aparcado como uno de los adicionales que ya tocaremos algún día. Casos y cosas. En ambos ejemplos podemos tener un número determinado de servidores, siempre un mínimo de tres, aunque bueno, incluso con dos se podría. Siempre es muy recomendable que sea un número impar. Partiendo de esta divisa y cogiendo por ejemplo VMware, lo que voy a tener ya no son ficheros, sino el concepto de objeto de VMware. Eh... En los cuales el concepto más claro es el de unidad de disco virtual, que a ojos de usuario va a estar ubicada en el datastore único, pero por debajo podríamos llegar a saber en qué nodo se encuentra cada uno de sus componentes. Sobre la distribución de componentes, puede ser algo interesante de conocer, y es que en VMware, por defecto, siempre se va a escribir en el nodo local. Y sus discos, una vez eh, escrito en local, se va a realizar cualquier operación de sincronización eh, en red a través del, del servicio de Clon D. Nutanix y otros hiperconvergentes también realizan lo mismo. Pero en el caso de Microsoft, el punto en el que estaba cuando lo he probado es el que es que la carga se distribuye inmediatamente a todos los destinos. Lo cual apunta que probablemente sea una diferencia importante. Bueno, lo que iba, que me estoy enrollando. Voy a tener eh, la ejecución de una máquina virtual en el nodo 1 y voy a escribir en el nodo 1, mientras Visan está replicando el almacenamiento en el nodo 2 y a la vez está creando unos checksum de seguridad en el nodo 3. Y todo esto a la vez que se recibe la conformidad de escritura. De finalizada en el primer elemento antes de escribir en el resto. Este método de trabajo es válido para representar cómo funcionaría un RAID 1 de red en el Visan, mientras que para un RAID 5 necesitaríamos mínimo 4 nodos, puesto que serían dos copias más la redundancia más los CRCs de esas copias. ¿vale? Sabemos que es un mínimo de 3 discos más los checksum de seguridad de Bienware y cada una estaría albergada al menos en un servidor distinto. Hablemos de precios. Toda esta magia tiene un precio y ese precio es el disco. Ya he dicho antes que la falta de optimización, la falta de recursos para el desarrollo optimizado, se acaba pagando en músculo. Se paga más aún en máquina. Y esto es uno de esos ejemplos, o no, depende del cariño que le tengáis a vuestros datos, eh, ahí almacenados, donde más se nota. Para empezar, hay que contar que si yo voy a poner tres servidores, uno de los servidores entero va a estar dedicado al almacenamiento de datos puro. Y otro va a ser su réplica sobre el almacenamiento del tercero. Pues tenemos niveles de seguridad y demás. Me va a tocar hacer un capítulo, un artículo explicando cómo calcular los límites, los márgenes de seguridad que existen en cualquiera de estos productos. Pero al igual que pasa con las cabinas, si queremos un RAID 1, nos vamos a encontrar que debemos plegarnos a sus normas. Hace mucho, en WinTablet, en un minTablet, hablé de de esto junto con otros grandes compañeros eh, explicamos todo o casi todo de lo que es un RAID aplicado al, al hardware dejaré el, el enlace en el almacenamiento convergente e hiperconvergencia vamos a tener eh, menos opciones por simplificación las cuales en, se van a quedar en la inmensa mayoría de los casos en RAID 1 en RAID 5 y algunos, algunos casos pueden tener opción de tener un single, un desprotegido. Pero como ya he comentado, en hiperconvergencia eh, es, es, ese, es ese RAID y algo más. Por ejemplo, si tenemos una cabina virtual tipo Left -hand, una P4000, una VSA, eh, una primera o similares. Como quiera que se llame hoy en día, porque ya me he perdido de tantos nombres. Eh, siguen existiendo los tres modos de RAID y el algo más se cobra en que el contenido de la LUN presentada es quien hace ese RAID y es transparente a los ojos de VMware, o de Hyper-V, o de KVM, o del hipervisor que estéis utilizando. Tendrá una réplica tanto de discos como de datos en la máquina virtual, en una palabra, de todo el contenido. Y esto se hace a través de una determinada política asociada al disco consumido. O sea, si yo tengo una LUN que está asociada a una política de RAID 1 de red, esa operación de RAID 1 es transparente al consumo por parte de VMware y su comportamiento. No será visto en esa capa. Sin embargo, la LUN estará compuesta por réplica en N servidores, los que hayamos definido a nivel de la, de la cabina de Lefhan. Pero esto porque, pero es porque es esta primera. De las opciones que, que hay, que he elegido para dar servicio, eh, pues este disco presentado de esta manera, no estaría plenamente integrado, como si lo están el vSAN de VMware y el S2D de hiperconvergencia de Windows, de Hyper-V. Otros ejemplos no integrados, o no tan integrados, que aprovechan perfectamente esa no integración, son las opciones del, del CEF, del DBRD, nativo del de SolarWinds del de StarWind vamos que de que en esto la opción de visan es el perro verde y eso lo digo porque en bienware visan el datastore único transparente e igual a ojos del hipervisor lo que hará es que el host crea la máquina que se va a quedar como propietario de los ficheros de VBX, de logs, de otros elementos que harán, que formarán el objeto. El disco virtual formará otro objeto por cada uno de los mmm, discos virtuales, tendremos un objeto disco, el cual se empezará a escribir en los discos físicos aportados a la infraestructura por el servidor que arranca la máquina virtual, no el que posee el objeto máquina. Tanto las réplicas del modo RAID 1 como las del RAID 5 serán repartidas por el resto de los servidores y en el orden determinado por eh, Visan y ClonD. Y por último, junto con el objeto de la máquina virtual, se creará un nuevo objeto correspondiente a los checksums y otro a los metadatos de la estructura de disco, que suelen estar en un disco separado pero que puede coincidir con cualquier otro elemento salvo con el elemento de disco del host considerado como principal para esa máquina. Esto es complejo de explicar. Necesitaré mostrarlo un poco más detalladamente, a ver si hago algún vídeo o artículos. Deja un poco para, para otros capítulos. Bueno, esto está quedando extenso y denso, y debería dividir este guión en más partes. Puesto que si me lío con SDN y SDDC no termino hoy. Solo un par de esbozos. El software defined networking, eh, el concepto de SDN, es tan extenso que merece su propio capítulo. Mm, estoy, ya de hecho, lo estoy escribiendo. Bajo esa bandera incluimos absolutamente a todos los elementos, tanto de software, por supuesto. Como de hardware, compatibilidades, integraciones, todo lo que se integra en, de esa manera en el plano de control y que permite que se trate como componentes de, de la propia SDN. Y luego, por último, estaría el Software Defined Data Center, el SDDC. En mi capítulo anterior de la saga de virtualización, en el camino a la nube, o en el de que están hechas las nubes, dejaré los enlaces, explico cómo se expande y se unifica el concepto de SDS y SDN junto con el, DDC, con el SDDC. También crearé un capítulo específico explicando cómo y por qué de cada uno de estos elementos y lo que forma parte de ello. Y otro que añado porque ha vuelto a salir a estos días en las conversaciones es el digamos que es la capa de bueno definidlo como queráis es el IAC el infrastructure as a code infraestructura como código y es que el concepto de que si el IAS está lo suficientemente logrado lo que eh, conseguiremos con el IAC será que toda la infraestructura se pueda manejar con código Albergado en repositorios de texto, como si de código se tratase. Así que sin más, lo dejamos aquí, que habrá tiempo para más, para explicar otros puntos y para ello, pues continuaré en otros capítulos. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima. Calling Discover. This is Anjali. Hi, it's Jennifer Coolidge. I just got an alert for a strange charge on my card. No problem. We make sure you're never held responsible for unauthorized purchases on your Discover card. Let's see. Did you purchase something from a t-shirt cannon store yesterday? Absolutely not. No, I already have like three. Zero dollar fraud liability guarantee. It pays to Discover. Learn more at Discover.com/slash credit card limitations apply.